Yo quisiera, como usted lo ha señalado, pues teniendo en cuenta que ya había un cuestionario resuelto, pero también hoy, aparte de las presentaciones que se han hecho, también se han esbozado algunos de los principales retos en seguridad que tiene el departamento del Cauca, hacer un análisis con unas respuestas frente a los planteamientos hechos por los señores citantes y los diferentes senadores. Y en particular una ilustración al honorable Senado y la honorable Comisión respecto a cuál es el papel que tiene el Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares en la garantía y en la recuperación de el Cauca como una de las apuestas fundamentales que tiene el presidente Duque en su política de seguridad y defensa nacional. Y si usted me lo permite, presidente, yo quisiera primero por señalarlo, porque uno no puede plantear la situación de seguridad del Cauca sin entender el contexto nacional y sobre todo de cuál es el planteamiento hecho por el presidente Duque en su plan de desarrollo y posteriormente con la política de defensa y seguridad nacional, que es la que permite los lineamientos de aplicación de los esfuerzos de nuestras fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional. Lo primero es que aquí existe una clara identificación frente a la política de seguridad y defensa, que es una política que, de acuerdo como lo establece nuestra Constitución, busca garantizar la vida, la libertad, el orden, la tranquilidad y la protección a la soberanía y la integración, a la integridad nacional por parte de nuestras fuerzas militares y de policía. Y en esa medida, la política de seguridad y defensa del presidente Duque lo que busca es garantizar que esos propósitos constitucionales se cumplan en todo el territorio nacional, sin distingo de departamentos, sin distingo de orígenes étnicos, sino garantizar la vida, la tranquilidad, la seguridad, la libertad y el orden como corresponde a nuestra Constitución Nacional. En segundo término, señalar que esa política de seguridad identificó claramente que las mayores amenazas a la seguridad de cualquier territorio y de la integridad nacional están dadas precisamente por el narcotráfico y los grupos narcocriminales que son los que utilizan esas rentas criminales. Y precisamente aquí fue señalado por algunos de los citantes que la política de seguridad y defensa del presidente Duque continuaba con las mismas perspectivas de una confrontación armada previa y que no había ninguna modificación en la aproximación a la política de seguridad y defensa y que era una política netamente militarista. Pero lo que tenemos claro en el gobierno del presidente Duque y nuestras fuerzas militares es que, si bien el narcotráfico es la mayor amenaza, porque no solo genera efectos devastadores en la vida y en la tranquilidad de los ciudadanos, porque son esos recursos del narcotráfico los que alimentan y se convierten en combustible a la violencia, porque son esos recursos del narcotráfico los que les permiten a esas organizaciones narcocriminales desarrollar sus actuaciones terroristas y afectar la vida y la tranquilidad de los indígenas, de los pueblos afro, de los campesinos, de los empresarios, de los trabajadores, de los jóvenes en todas las regiones de Colombia. Y porque es ese narcotráfico la que mayor afectación tiene a nuestro medio ambiente, porque son los cultivos ilícitos, son los que en cuando se cultivan por cada hectárea de coca deforestan una hectárea y media. Porque cada laboratorio que se construye al pie de una fuente de agua significa una masa química que luego es vertida en las fuentes de agua, contaminando los ríos, las quebradas de nuestros campesinos, de los resguardos indígenas, que finalmente llegan a las diferentes regiones colombianas afectando los suelos y por supuesto la biodiversidad. Y porque es el narcotráfico la mayor amenaza, porque ya no solo es el narcotráfico que se exporta, por ejemplo, cuando sale por las rutas del MICAI y llega finalmente al Pacífico y de ahí se exporta a Centroamérica o a Estados Unidos, sino que definitivamente mucho de esa coca que se produce desafortunadamente en Cauca o que viene de Putumayo o que sale del Guaviare, llega a Popayán, conduce al consumo a los jóvenes, incrementa el delito y afecta la tranquilidad de los jóvenes e inclusive, por supuesto, llega a las grandes capitales con ese microtráfico que alimenta el delito que tanto afecta a los ciudadanos.
es contra esa amenaza que está dirigida una política de seguridad y defensa que busca garantizar la integridad del territorio y que particularmente garantice la seguridad, y para ello se ha preparado, se han adecuado y han cambiado los esfuerzos, los énfasis de la política de seguridad del presidente Duque, claramente señalando un camino de legalidad para Colombia y por supuesto para el Cauca. En segundo término, quisiera señalar, presidente, la situación del Cauca. Y yo diría que históricamente tenemos en el departamento del Cauca unos dilemas muy complejos. No hay un departamento más rico desde el punto de vista de potencial cultural. Un departamento en donde confluyen los campesinos, los indígenas, los afro. No hay mayor riqueza cultural como esa Colombia multidiversa y plural que establece nuestra Constitución, que se concentra en un departamento del Cauca. No hay mayor potencial agrícola que esos campos caucanos, que son fuente fundamental de riqueza y despensa agrícola para el Valle del Cauca, para muchas de las zonas del Tolima hacia arriba, inclusive para llegar aquí a Bogotá. No hay mayor riqueza potencial forestal como la que se construye en el Cauca, o mayor riqueza pesquera como la que tiene el Pacífico caucano. Pero al mismo tiempo el Cauca ha enfrentado una violencia muy compleja, que no es de ahora. Es una violencia histórica que ha afectado de forma contundente a la sociedad, que ha afectado a las comunidades indígenas, porque allí se asentaron grupos como las FARC antes del acuerdo de paz, que por años buscaron subvertir el orden, amedrentar a los indígenas, afectar a la población, generaron desplazamientos masivos, y vimos allí masacres fundamentales que afectaron la vida y conmovieron a la vida nacional. Vimos desplazamientos forzados, vimos permanentes ataques por parte de la FARC a Toribío. Yo mismo, cuando estaba en Acción Social, tuve que ir más de 10 oportunidades a atender los atentados terroristas que uno veía en Toribío, que veía en Corinto, que uno veía atender con esos desplazamientos masivos después. Entonces, tenemos un departamento que Colombia entera necesita recuperar, que Colombia entera necesita y reclama, por supuesto, que haya paz y que haya seguridad, pero que no es una situación del momento, sino es un proceso acumulado. Y preciso entonces me refiero a ello frente a la afirmación del compromiso con el acuerdo de paz del gobierno del presidente Duque y de la política de seguridad y defensa y ese rol que en eso cumple. Es claro que el gobierno del presidente Duque tiene una voluntad de cumplir con el acuerdo de paz. Y no solo porque en su política de paz con legalidad tiene una apuesta de cumplir con los principales mecanismos señalados, sino porque lo ha hecho con actividades concretas. En las más de 20 ETCRs que estaban programadas para terminar después del segundo año, se mantienen hoy, varias de ellas en el Cauca. Más de 9.000, casi 13.000 desmovilizados de las FARC que entraron en el proceso de desmovilización, hoy se mantienen en un proceso de desmovilización, garantizándoles la salud, garantizándoles la protección social, el avance en proyectos productivos, el avance en la seguridad. El gobierno del presidente Duque se comprometió no solo con la protección de los desmovilizados, sino con la inversión en los municipios PD, municipios que se hicieron sus planes de desarrollo con enfoque territorial de forma participativa, 12 de ellos localizados en el Cauca, que no estaban terminados antes de que iniciara el gobierno del presidente Duque y que fueron finalizados y hoy comienzan a avanzar en el desarrollo de las inversiones con un cronograma que está establecido para 15 años. Es que eso no se nos puede olvidar. El cronograma de implementación del acuerdo de paz son 15 años. Y el gobierno del presidente Duque en este solo año, con la decisión que el Congreso de la República aprobó de regalías, se está invirtiendo más de 2.5 billones de pesos en obras de infraestructura que incluyen esos municipios PEDET allí en el Cauca. Y por supuesto un acuerdo de paz que avanza de forma fundamental en el cumplimiento de los capítulos de participación política, y hemos visto un partido de los comunes que ha participado en la última elección, que participó por supuesto en las elecciones recientes. ¿Hay problemas? Claro, aún hay problemas. Pero no se puede atribuir precisamente el problema de seguridad al Cauca, al incumplimiento del acuerdo de paz como fue buscado calificar acá. Porque la verdad es que la pregunta que uno tendría que hacerse, ¿qué había antes del acuerdo de paz en Cauca que cambió desde el punto de vista de los actores ilegales?
Teníamos el Frente Décimo de las FARC, que precisamente se acogió al acuerdo. Qué bueno, pero quedaron las disidencias de las FARC. Después de las disidencias de las FARC que entran, hoy tienen presencia en esa zona y por eso el factor que alimenta esa violencia es el narcotráfico, que es el mayor enemigo del Cauca, es el mayor enemigo de Colombia, que alimenta las disidencias de las FARC. Y por supuesto no se puede atribuir a la presencia del ELN al incumplimiento del acuerdo de paz, porque el ELN ya estaba en Colombia, siempre ha sido un grupo narcoterrorista que ha tenido pretensiones de expansión y de llegar a diferentes territorios colombianos. Y hoy desafortunadamente tenemos dos amenazas muy grandes en esos símbolos del mal que hacen presencia en el Cauca. Tenemos precisamente, como se ha señalado acá, el problema de las estructuras, de las columnas que quedaron allí, que son la mayor amenaza, de las disidencias de las FARC como la de Agoberto Ramos, la mayor amenaza, la que más ha afectado la tranquilidad en los últimos años, como está la Jaime Martínez, como está la Carlos Patiño y como está la Rafael Aguilera. Son esos cuatro grupos que hacen parte de las estructuras de la disidencia del FARC que son la amenaza a las cuales combatimos, porque sabemos que generan afectaciones concretas en la vida de los líderes sociales, de los líderes indígenas, de los campesinos, de los empresarios, de los ciudadanos en Popayán. Y por supuesto se mantiene allí la presencia del ELN, la segunda gran amenaza que vemos aquí en el Cauca y sobre las cuales están dirigidas la política de defensa y seguridad del presidente Iván Duque y de nuestra fuerza pública. ¿Por qué señalo este factor? Porque no podemos perder de vista que el acuerdo de paz ni terminó con esos otros grupos que no estuvieron o permanecieron en las disidencias, o algunos que inclusive, como las que quisieron entrar al Cauca, vienen de disidencias y nunca pertenecieron al acuerdo, o estuvieron y luego se salieron y tienen pretensiones de volver a llegar a las diferentes regiones del país, como lo es la Narcotalia. Pero también porque el otro grupo no participó. Entonces, la verdad es que Colombia tiene que desmantelar esas organizaciones narcoterroristas que se alimentan del narcotráfico. Y en segundo término, porque el narcotráfico como mayor amenaza nunca se fue. Cuando desafortunadamente uno mira la evolución del narcotráfico en el departamento, lo que vemos es que inclusive durante la negociación del acuerdo de paz y después del acuerdo de paz, lo que vimos es que crecieron los cultivos ilícitos. Pasamos del año 2012 de 4.377 hectáreas, 2013 había bajado a 3.326 y luego 2014 6.300, 2015 8.600, 2016 12.000, 2017 15.000, 2018 17.000 hectáreas, en el cierre del 2019 17.000 hectáreas. Esa gran apuesta que decían que el acuerdo de paz desmontaba el narcotráfico no se cumplió ni en el país ni en el Cauca, y por eso la amenaza aún persiste y es el gran enemigo el cual nosotros buscamos combatir. Y por eso, con toda la lógica y con todo el criterio, la política de defensa y seguridad del presidente Duque busca controlar esa gran amenaza del narcotráfico. Eso es la apuesta, a eso se dedica la política de seguridad y defensa del presidente Duque, porque entienden el narcotráfico la mayor amenaza para los indígenas, la mayor amenaza para los campesinos, la mayor amenaza, por supuesto, para las comunidades afrocolombianas. ¿Qué es importante entender también? Y lo dice claramente, aquí nos señalaban que el enfoque de la política de defensa y seguridad era militarista y que solo con combatir los cultivos ilícitos es un enfoque meramente intervencionista desde el punto de vista militar, pero sin enfoque social. Pero hay una característica fundamental en el Cauca que nosotros no podemos perder de vista, porque cuando uno revisa en este caso particular las discusiones que se han hecho del Cauca como corredor de narcotráfico, es cuando uno comienza la seria preocupación, porque el Cauca no es un problema solo de cultivos ilícitos o de presencia o de laboratorios. Tenemos un corredor de narcotráfico que se convierte en un sitio de paso que obliga a una intervención militar y policial diferente a la tradicional, porque aquí no es solo erradicar, es que es un corredor
fundamental, es un corredor que permite llevar rutas de narcotráfico que salen de Putumayo, entran a Cauca y suben hacia el centro del país. Es un corredor de narcotráfico que conecta el Huila con el Cauca para buscar salidas al Pacífico colombiano. Es un corredor de narcotráfico también porque permite desarrollar una actividad de conexión también entre el Caquetá y todo lo que viene de Putumayo. Trochas antiguas que persisten, corredores como el del cañón del Micay que estaban perdidos y que no se habían apropiado por parte de la fuerza pública, que deben ser controlados, y eso implica más pie de fuerza, más inteligencia, más trabajo contundente con nuestra armada, con nuestra policía y con el ejército. El hecho de ser un corredor y un punto central y nodal por su colocación estratégica y vital para el país, que permiten ese gran potencial, también se convierte en una amenaza adicional al tema de narcotráfico con cultivos. Y por eso la intervención tiene que ser una intervención diferente en ese sentido. ¿A qué me refiero yo cuando estamos nosotros señalando particularmente que esos corredores son vitales? Uno lo tiene como puntos priorizados de conectividad para narcotraficantes. Pasa en Guapi, pasa en Santander de Quirichao. Un eje vial de conexión de narcotráfico: Pasto, Taminango, Mercaderes, El Bordo, Timbío, Popayán. Un eje fundamental que va desde Isa, La Plata, Tesalia, Pacarní, Íquira, Yaguará y Neiva. Ese corredor también tiene trochas, pasos de herradura, como el que hay entre Timba, Aures, El Ceral, Puerto Mirizalde, o el del Tambo, Puerto Rico, visitó San Juan de Mechengué y Guapi. ¿Por qué no es una mera intervención de erradicación o militar la que está haciendo nuestro ejército, nuestra policía, con la intervención militar y policial que estamos desarrollando ahí? Porque la posición estratégica hoy del Cauca ha visto que estos grupos armados organizados no solo buscan hacer un ejercicio de control de cultivos ilícitos, afectar a las comunidades indígenas, sino controlarla como corredor estratégico, y eso implica también inclusive los afluentes hídricos que hay allí, como el río Telembí o el río Escuandé, que conectan también con algunos de sus partes que van hacia diferentes rutas. ¿Por qué me refiero a esta importancia de localización estratégica del Cauca? Porque precisamente por esa ubicación geoestratégica y vital que le da esa riqueza natural, que le da ese potencial agrícola y ese potencial marítimo y pesquero, se convierte también en un reto fundamental de control militar y de control institucional, que es lo que hace la política de defensa y seguridad del presidente Iván Duque. Señalaba uno de los citantes que aquí estamos haciendo más de lo mismo. No estamos haciendo más de lo mismo. El gobierno del presidente Duque, nuestras fuerzas militares y de policía tienen claro que el fenómeno y la amenaza ha mutado. Antes del acuerdo de paz teníamos a las FARC, teníamos a las autodefensas que se desmovilizaron. Pero después de ese proceso del acuerdo de paz y con el narcotráfico y el uso de rentas criminales, hoy nos quedan cinco grandes símbolos del mal, que son las disidencias de las FARC, que es el ELN, que es el Clan del Golfo, que son los Caparros y que son los Pelusos. Grupos narcocriminales y terroristas que lo que buscan es rentas criminales, utilizando el narcotráfico y la minería ilegal para tener control territorial, para amedrentar a la población, para explotar la minería ilegal, para hacer extorsión en esas zonas. Y por eso, teniendo en cuenta que los máximos representantes de esos símbolos del mal en el Cauca es el ELN y las disidencias de la FARC, con estas cuatro estructuras que he mencionado, sobre ellas recaen los objetivos de cómo los neutralizamos y la apuesta de intervención que tiene el gobierno del presidente Duque, nuestras fuerzas militares y de policía. Y valdría decir que aquí no estamos con la misma aproximación que hemos desarrollado desde el punto de vista de seguridad o que Colombia utilizó contra las FARC, o que normalmente es una campaña militar únicamente de confrontación y combate, porque por el contrario, el gobierno del presidente Duque tomó el concepto primero de las campañas policiales y militares, que es una respuesta del Estado colombiano a esas dinámicas cambiantes que encontramos en el territorio y que vemos en el Cauca. Y es un esfuerzo articulado entre las fuerzas militares, entre la policía, la Fiscalía General, donde el foco es la judicialización
y la desarticulación de esas estructuras criminales que delinquen en esa zona y que particularmente delinquen en el Cauca. Y adicionalmente es un esfuerzo que busca desmantelar las estructuras, no solo neutralizar a las cabecillas, judicializarlos, y además es una estrategia que no solo es de copamiento militar, sino una estrategia que busca focalizar los esfuerzos con una acción integral, de modo que con la presencia de las fuerzas militares y de policía y el proceso de judicialización también se permita simultáneamente el espacio para la inversión social y ahora en época de pandemia principalmente la reactivación. Y esos esfuerzos militares y policiales se concentran precisamente en desarticular a esos grupos como la de Agoberto Ramos, disidencias de las FARC que quedaron después del acuerdo, o la Jaime Martínez, o la Carlos Patiño, o la Rafael Aguilera. ¿Y han dado resultados esos esfuerzos? Claro que han dado resultados. ¿Hace falta? Por supuesto que hace falta, porque el control del narcotráfico y los problemas que aún enfrenta Cauca son enormes. En el país en general hemos avanzado mucho en sustitución de cultivos ilícitos, en control de estos grupos, pero aquí en el Cauca hemos avanzado, sabemos que nos hace falta y por eso los esfuerzos permanentes que hace nuestra fuerza pública. Solo para señalarle a los señores senadores los resultados operacionales de la operación Atalanta. La operación Atalanta, con el esfuerzo total desarrollado desde hace aproximadamente 1080 días, cabecillas que han sido capturados de esos residuales de las FARC o de las disidencias de la FARC, 13 integrantes de esas bandas, 72 para 141. En general, en los operativos que ha desarrollado la operación Atalanta, en no solo los grupos armados organizados, sino los grupos delincuenciales que operan allí en Cauca, tiene más de 3.843 capturas. Primer hecho contundente. Segundo hecho contundente, cuando el presidente Duque llega al gobierno y encuentra una situación en Cauca realmente compleja de seguridad, pues la primera decisión que toma es incrementar el pie de fuerza pública, lo que ha llevado a menos de 4.000 hombres de fuerza pública en un departamento que requiere todos los mecanismos y las posibilidades de seguridad. Y por eso, gracias al esfuerzo hecho por nuestro Ejército Nacional y con la creación de la FUDRA 4 y con la creación del Comando Unificado del Cauca, se llega hoy un pie de fuerza total de 9.557 hombres. Nos decía el senador Jesús Luis Pérez que hiciéramos la claridad. ¿Cuántos encontramos? Menos de 4.000. ¿Cuántos hay hoy? 9.557 hombres en el Cauca. No es una presencia militar, no es una presencia menor, pero sí es una presencia muy importante para el tamaño amenaza que representa los grupos como las disidencias de la FARC, como representa el ELN y ese corredor que quieren apropiarse y que tanto afecta la vida y la integridad. De esos, 7.203 son de nuestro ejército, 240 de la Armada y con la presencia de 2.354 policías en el Cauca. Quisiéramos tener más hombres, por supuesto, porque en el país sabemos que aún tenemos un déficit de pie de fuerza, pero hemos hecho un esfuerzo fundamental para avanzar en esa conciliación y que la presencia de pie de fuerza nos permita seguir con los programas sociales y hacer la invención social. ¿Hay resultados? Claro, aquí se afirmó que en este periodo de tiempo lo que ha venido sucediendo es un colapso del Estado. Yo no creo, porque colapso del Estado significa que el Estado no opere. Si uno pregunta en el Cauca, mientras que hace unos 10 o 12 años había muchos alcaldes no funcionando en la zona, hoy todos los alcaldes funcionan en la zona. Nuestro gobierno, sus funcionarios, visitan esas zonas. Muchos no se atrevían a ir a Argelia. Hace 15 días estuvimos con todos los miembros del gobierno, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, nuestros Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Argelia. Allí quisieron sacar a los concejales y hemos hecho todos los esfuerzos para que puedan retornar con las garantías de seguridad y precisamente haya presencia institucional. Colapso es cuando no se pueden hacer intervenciones del Estado en esas zonas, pero aquí ha señalado precisamente el consejero y el alto comisionado para la paz la inversión que se está enfocando y que se está desarrollando en esta zona con, por ejemplo, el compromiso por Colombia, con la operación de los programas.
Que hay problemas, por supuesto, hay problemas. Pero ¿quiénes originan esos problemas? Esos símbolos del mal que son el ELN y que son las disidencias de la FARC, que aún utilizan el narcotráfico y que buscan con sus actividades narcocriminales apropiarse de esas rentas y que son esa amenaza. Y ningún estado puede señalarse como colapsado o un departamento en Cauca a pesar de los problemas, porque lo que podemos evidenciar el año pasado, mientras que a nivel nacional tuvimos la tasa más baja de homicidios en los últimos 46 años. Muchos aquí dicen el incumplimiento del acuerdo de paz, incumplimiento de un acuerdo de paz. El acuerdo de paz no busca es la vida, la preservación de la vida. Y el año pasado en el país tuvimos la tasa de homicidios más baja de los 46 años. Ese es el triunfo de la paz. Ese es el triunfo de una política de seguridad y convivencia que garantiza la vida de los ciudadanos. Ese es el triunfo de la paz. Y por supuesto se dio en el Estado colombiano. Tenemos problemas, sí, en algunos departamentos. ¿Como cuáles? Como Cauca. Y por eso todos los días trabajamos con decisión para garantizar que se preserve la vida y que se dé la tranquilidad en el Cauca. Pero, sin embargo, en el mismo año de la pandemia y a pesar de las dificultades, en el Cauca tenemos resultados importantes frente a otros delitos. El hurto a personas en el Cauca bajó el 41% el año pasado, la extorsión el 31%, el hurto a residencias el 45%, el hurto a comercio el 37%, el hurto a automotores el 17% y el hurto a motocicletas el 41%. Tenemos problemas, sí, tenemos un problema fundamental, la tasa de homicidios. Y la tasa de homicidios es el reto más importante y por eso es que actuamos de forma contundente. Claro, hay una gran preocupación, aquí dicen por qué están actuando, por qué se presentan desplazamientos y la situación de homicidios que se ha sucedido allí, no debería suceder ninguno, pero lo que pasa es que sí tenemos claridad que nuestras fuerzas militares, no como en el pasado, como sucedió antes del acuerdo, no están quietas, están actuando para sacar de ese territorio a esos símbolos del mal, no están quietas, están actuando para recuperar un corregimiento como el Plateado, que se lo había tomado las disidencias, que se lo había tomado esa disputa con el ELN y que buscaban era desplazar población para no permitir la presencia de la fuerza pública y que retornaran los programas sociales allí en el Plateado. Y por eso, eso es algo inconcebible y que el Estado no puede permitir y por eso busca retomar toda la seguridad para que pueda volver la institucionalidad a un corregimiento como el Plateado que tanto se ha visto afectado por los desplazamientos. Pero ¿quiénes desplazan? Esos grupos que buscan utilizar a nuestros ciudadanos, a los campesinos y en muchas ocasiones a los indígenas como escudos humanos. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado lo que significa la retoma de algunas prácticas terroristas como la que sucedió en Corinto, en Cauca, hace poco. Porque lo que vimos allí, precisamente, es nuevamente una organización como la de Dagoberto Ramos, disidencias de la FARC que vuelven a tomar una práctica terrorista que buscó afectar con un artefacto explosivo la tranquilidad de un municipio de Corinto para generar caos y generar, por supuesto, toda la zozobra que allí se señaló. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué ha hecho este Ministerio de Defensa? ¿Qué ha hecho nuestra fuerza pública para retornar esa tranquilidad en esas zonas? Pues yo sí quiero decirles que aquí no hemos parado ni un minuto para garantizar desmantelar esas organizaciones. Solo en los últimos 30 días de una operación conjunta y coordinada interinstitucional, Apolo, en el norte del Cauca, precisamente contra esta estructura de las disidencias de las FARC, que quedaron después del acuerdo, con la participación del Ejército, la FAC, la Policía Nacional y la Fiscalía, ¿qué logrados se han tenido? 5 combates, 2 muertos en operaciones militares y adicionalmente 10 capturados, 9 por orden judicial y 1 con captura en flagrancia, porque se están haciendo de un esfuerzo militar y policial. Por supuesto, importantísimo, autor material de ese atentado terrorista capturado, alias Arria. Es claro que en la política de defensa y seguridad, el que la hace la paga. Y aquí este terrorista que afectó la tranquilidad de Corinto ya fue capturado y seguimos avanzando en esa dirección. Y además, incautándole lo que más les duele, el narcotráfico, a esa sola estructura, 500 kilos de marihuana, 350 kilos de explosivos, 3 cohetes M64 de fabricación casera, 5 artefactos de explosivos improvisados, 63 metros de cordones detonantes, 852
percutores, 5 vehículos hurtados en la zona. A los delincuentes de estas características se les combate con fuerza militar y policía, se les combate con judicialización, se les combate precisamente con toda la articulación de la fuerza del Estado y máxime cuando se atreven a desarrollar atentados terroristas que el país no quiere volver a recordar y que nuestra fuerza pública, por supuesto, está en toda la disposición de desmantelar y organizar. ¿Tenemos problemas? Por supuesto que aún tenemos problemas porque siguen con presencia allí en la zona estas organizaciones y sin tregua todos los días trabajamos para desarticularlas. ¿Pero qué hemos hecho? Aún en afectaciones de cabecillas, más de alrededor de, aquí tengo yo la lista, de los más buscados de esas organizaciones. Son alrededor de 15 del ELN, de esas 15 cabecillas ya se han desmovilizado alrededor de 12, ya se han capturado alrededor de 3 de ellas y los otros estamos en su búsqueda. Que sepan allá los del ELN que nuestra fuerza pública está actuando. Y aquí están más de 17 cabecillas del residual de las disidencias de las FARC, porque es que ellos siguen creciendo y lo que nosotros buscamos es desarticularlo después de que cada uno de estos ha sido capturado. Tenemos aquí los casos de más de 15 capturados de esta Dagoberto Ramos que hacen parte de esa estructura. Por supuesto, seguiremos avanzando en esa dirección, pero no hemos parado ni un minuto nuestros soldados y policías en esa dirección de desarticular esas organizaciones. Y hace 20 días quiso esta Dagoberto Ramos, precisamente después de o antes del atentado terrorista, buscar allí en el corregimiento de Corinto, en El Palo, un secuestro y una muerte posterior de un miembro del CTI que a nosotros nos dolió en el alma. Porque un compañero de una organización como la Fiscalía, que trabaja todos los días para esclarecer hechos delictivos, desafortunadamente fue primero secuestrado y luego asesinado. Y bien, a partir de esa operación ahí en El Palo, 25 allanamientos, 10 capturados y precisamente esta operación determinó con la captura de alias Sar. Se ha disminuido el número de estos grupos y el número de personas en estos grupos, pues yo lo que les puedo reportar claramente que los esfuerzos que se han hecho en los últimos años son fundamentales. Solo en el 2020 el incremento de neutralizaciones de estos grupos ha sido del 20%, mientras que en el 2019 fueron 255 de los miembros de estas organizaciones, en el 2020 306, 87 del ELN, 183 de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca y seguimos precisamente avanzando y trabajando. Solo este semestre, solo este trimestre, entre enero y marzo, 7 neutralizados del ELN y 77 de las disidencias de la FARC, un incremento de más del 32% con respecto al año pasado. Hoy aproximadamente deberán haber 908 integrantes de esas dos estructuras en el departamento. Un número aún importante y por eso la decisión no es una decisión de militarización, es que cuando uno tiene unas amenazas narcocriminales las tiene que combatir con todo el peso de las armas y con todo el peso de la ley y por eso actúa nuestra fuerza pública allí en el departamento del Cauca. Paso ahora a dos temas que fueron señalados aquí durante este foro. Estos son los avances que nosotros tenemos y particularmente los resultados. Pero hay dos temas que fueron señalados: los líderes indígenas y los líderes sociales. Y yo tengo que decirlo, en el gobierno del presidente Duque, a cada soldado, a cada policía, a cada oficial, nos duele cada día cuando vemos el asesinato de líderes sociales. Pero quienes asesinan a los líderes sociales son las disidencias de las FARC. Quienes asesinan a los líderes comunitarios o líderes indígenas son el ELN, son estos grupos armados organizados y por eso el enemigo son ellos, no es el Estado, no es la fuerza pública, no es la policía, no son los soldados y frente a esa actuación por supuesto actuamos. Pero también nos duelen porque no solo mueren ellos, mueren nuestros soldados y policías. Solo en el Cauca entre el año 2016 y hoy, a abril de 2020, 66 líderes sociales desafortunadamente han sido asesinados. 21 líderes indígenas de acuerdo con todo el proceso y el registro que se ha hecho con la Fiscalía. Pero ¿saben cuántos policías han sido asesinados y cuántos soldados? 219 en ese periodo de tiempo. 219. ¿Y saben cuántos de nuestros soldados y policías se han sido heridos?
no solo por las operaciones militares, sino por la erradicación 1787 en el Cauca. En el Cauca nos duelen los líderes indígenas, nos duelen los líderes sociales que mueren, pero también nos duelen los policías y soldados que todos los días se juegan su vida para ver un Cauca más libre, un Cauca más tranquilo, un Cauca con más seguridad. Y hemos hecho todos los esfuerzos para judicializarlos y acciones preventivas, porque la gran crítica era que allí se actúa después, pero más de 1.317 acciones preventivas ha realizado nuestra policía, entre actividades y programas y campañas, medidas preventivas 498, activaciones de rutas, de atención, coordinaciones interagenciales. Muchas de ellas son satisfactorias, no se ven porque no sucede nada, pero son actuaciones que a diario desarrolla nuestra policía, nuestra inteligencia y nuestro ejército a nivel nacional y por supuesto también en el departamento. Y son efectivas. Quisiéramos tener más resultados y todos los días trabajamos para ellos, pero son efectivas. Y aquí les voy a poner solo un ejemplo. Aquí se habló de los consejos de seguridad. Hace un año en el Consejo de Seguridad se habló de alias El Indio, Fernando Israel Méndez Quitimbú. Alias El Indio, que fue capturado precisamente después de un consejo de seguridad y se colocó en el cartel de los más buscados por asesinato de excombatientes de la FARC y por asesinato de líderes indígenas, fue capturado en ese esfuerzo y en esa campaña militar y policial que desarrolló. Este es un hombre que actuaba allá en el Cauca, había sido responsable del homicidio de Mauricio Castañeda Restrepo, de José Eder Solarte, de Anderson Pérez y del líder de la, que son reincorporados de las FARC, y también de los líderes indígenas Virginia Silva de Vargas y Amparo Huergia Mestizo. Un ejemplo de que sin tregua todos los días estamos buscando esclarecer esos hechos. Primero con prevención y control territorial, pero también cuando suceden, con todos los esfuerzos y mecanismos para garantizar la seguridad y la tranquilidad. Y finalmente pasemos a dos de los aspectos señalados: el reto que tenemos con los cultivos ilícitos y el reto que tenemos del diálogo y la confianza. Y señalaba también alguno de los citantes la importancia del diálogo y la confianza. Nuestra fuerza pública tiene el mandato constitucional de garantizar la seguridad y la tranquilidad en el territorio, pero toda la disposición del gobierno del presidente Duque de mantener siempre un diálogo y una conversación para construir. Se hizo en los PEDETS, lo hicimos en la conversación nacional, una de ellas desarrolladas en Popayán. Muchas de las ideas de esa conversación con líderes indígenas, con jóvenes que se dio en Popayán el año pasado, quedaron implementadas en varias de las acciones que fueron desarrolladas a lo largo del último año por parte del presidente Duque. Yo recuerdo un joven muy importante allá, Azul, un artista, y él decía y planteó la necesidad de venir a conversar y plantear la importancia del empleo para los jóvenes. Esa idea quedó hoy, más de 17 mil jóvenes tienen el primer empleo sin exigencia del requisito de experiencia, salió de una conversación en Popayán. Y por supuesto se necesita confianza para actuar. Pero yo quiero llamar la atención también y la importancia de la convocatoria que hacía el senador Feliciano del diálogo y del trabajo conjunto, y es que para poder operar y combatir esas organizaciones tiene que entender Cauca y tiene que entender el país que el enemigo no es el soldado, el enemigo no es el policía que actúa allí en la zona, el enemigo es el ELN, el enemigo son las disidencias de la FARC que tanto daño le generan a ese problema. Y nosotros también tenemos que hacer un llamado de atención. En el último año, las asonadas contra nuestra fuerza pública, 35 casos de asonadas en operaciones que desarrolló nuestra fuerza pública y que campesinos y en algunas ocasiones indígenas buscaron afectar y dejaron más de 79 policías lesionados. Y en el 2021, 26 casos, dejando 53 policías lesionados. Para poder avanzar, lo que requiere este país y lo que requiere Cauca y lo que queremos nosotros en el Ministerio de Defensa y en nuestra fuerza pública es generar confianza, confianza para actuar en contra de esas organizaciones. Confianza para, como llamaba la atención particularmente la semana pasada, que después de la muerte desafortunada de esta líder indígena Blanca Liliana Peña Chocué, que estuvimos allá, una mujer valiente, una heroína que quiso que en su resguardo de la laguna no existieran más cultivos ilícitos y se la jugó, y desafortunadamente su vida fue cegada por los intereses ocultos de esas organizaciones criminales que pretenden, o en resguardos indígenas o en zonas campesinas,
cultivar a diestra y siniestra y sin aplicar ninguna medida de control afectando la vida de una líder como Blanca. Y la verdad a nosotros nos dolió. Y la verdad es que entendemos en ella una heroína y reconocimos en ese Consejo de Seguridad que lo que a ella le sucedió es un hecho lamentable por ella, por sus dos hijas y por lo que significa en un resguardo como La Laguna, que había tomado la decisión de no tener cultivos ilícitos y los estaba buscando erradicar con toda contundencia. Por eso, como el caso de Blanca Liliana no queremos que suceda, fuimos a ese Consejo de Seguridad para buscar generar confianza, para explorar qué mecanismos adicionales todos los días podemos construir para que existiera una Cauca y que estuviera, existiera un Corinto libre de ilícitos. Y en ese Consejo de Seguridad que hicimos la semana pasada, fueron las mismas autoridades indígenas quienes plantearon la importancia de erradicar la coca y de erradicar esa coca que buscan imponerle estos grupos armados ilegales porque saben que afecta la vida de sus jóvenes, de sus líderes, como el caso de Blanca Liliana. Y por eso acordamos y aceptamos una ruta. Entendemos un acto valiente en lo que se ha denominado la minga adentro. Y esa minga adentro le hacemos el reconocimiento y como fuerza pública entendemos que hay una importante oportunidad allí para garantizar cero ilícitos en muchos de estos resguardos como nos lo pidieron en ese Consejo de Seguridad. Y tenemos claridad que la tarea que tenemos como fuerza pública y como policía es garantizar la destrucción de ese narcotráfico que tanto afecta la tranquilidad, la erradicación de los cultivos ilícitos, la destrucción de los laboratorios, la destrucción de los viveros que tanto afecta y hacerlo coordinadamente. Sabemos que el reto es inmenso, pero claro que se puede dar un paso como lo dimos en el Consejo de Seguridad y como usted tan importantemente lo plantea, senador Feliciano. La semana pasada en el Consejo de Seguridad se planteó una apuesta para que de forma conjunta y articulada entre los resguardos, en este caso el de La Laguna y nuestras fuerzas militares y de policía, pudiera coordinarse una acción para tener un Caldono libre de ilícitos de aquí a finales de año. Los grupos móviles de erradicación de la fuerza pública están listos, pero si además se trae a todo el Estado, como lo hicimos en el día de ayer, en una mesa técnica con la participación del alcalde, con la participación de nuestro viceministro de Defensa, con la participación del viceministro del Interior, con la participación de la Agencia de Renovación del Territorio y adicionalmente de la Gobernación, acordamos un trabajo conjunto primero para articuladamente y de forma coordinada combatir y desarticular esos grupos. Lo que sucedió la semana pasada, en donde las autoridades indígenas capturaron a los responsables del delito y del homicidio de Blanca Liliana Peña Chocué, es un hecho valiente e importante, pero hay que garantizar que se cumplan con los procedimientos que establece la ley colombiana. Por eso ayer se articuló un esfuerzo de trabajo conjunto entre las autoridades indígenas, nuestra policía y la fiscalía para garantizar que ese ejercicio tenga toda la legitimidad y se pueda hacer justicia, de modo que no haya repetición. Y se articuló también una valoración para que en ese resguardo y en Caldono particularmente, con el apoyo de la fuerza pública, pero en protección también de la fuerza pública frente a las amenazas o que puedan tener los indígenas o que puedan tener los campesinos, se puedan neutralizar esas organizaciones, judicializar y también entreoperar un programa de desarrollo alternativo en esa zona, de modo que lo podamos lograr en Caldono. Entendemos y lo quisimos llamar así y así acordamos. Yo creo que la Blanca Liliana tiene que convertirse en un símbolo, una líder indígena que tomó esa decisión de combatir los cultivos ilícitos, de buscar la legitimidad y la tranquilidad de su resguardo, implica que todos debemos trabajar en esa dirección, honrando su nombre y honrando un propósito fundamental, tener un Cauca que no tenga ese mal del narcotráfico que tanto afecta a la tranquilidad, y por eso quisimos plantear que este programa de erradicación se llama así, Blanca Liliana, Sandra Liliana Peña Chocué, porque Sandra se convirtió en un ejemplo especial en eso y así lo acordamos nosotros en ese esfuerzo colectivo. Para terminar, presidente, si usted me lo permite, lo que quisiéramos señalar es que nuestra fuerza pública, los más de 9.200 hombres, entre soldados y policías que están en el Cauca, sin tregua estarán todos los días buscando combatir el narcotráfico, neutralizar esas organizaciones, proteger la vida y la tranquilidad de todos los caucanos, de los indígenas, de los afro, de los campesinos,
de los trabajadores y de los jóvenes que allí habitan y que viven en esta bella tierra del Cauca. Todos los días, sin tregua, estaremos con toda la decisión de estar en la defensa y la seguridad para que se desarrolle la inversión social que está planeada, que tiene el Plan Social del Cauca, que tienen los programas PD. Todos los días estaremos en la defensa de garantizar la reactivación en plena pandemia para que esa angustia que tienen muchos colombianos de perder su empleo, de no tener un empleo, permita hacer inversión que desarrolle economía, que desarrolle empleo en el Cauca colombiano y sobre todo, por ejemplo, en la zona costera como Guapi y Timbiquí. Todos los días, sin tregua, estaremos en la defensa de esa seguridad que busca legalidad, que busca tranquilidad. ¿Qué hace falta? Sabemos que hace falta. Que los caucanos nos exigen más. Qué bueno que nos exigen más, porque cada vez que los pueblos indígenas, cada vez que los ciudadanos nos exigen más, nos obligan a la tropa, a los soldados, a los policías, a los oficiales, a tomar mejores decisiones, a actuar de forma más contundente para garantizar la tranquilidad y la vida como se lo merece el Cauca colombiano. Presidente, muchas gracias.